encontramos en la playa de Arenales y apenas 5 minutos que hemos estado con el detector de metales hemos podido extraer todo este tipo de basura. Como ya sabéis, nos encontramos en la playa de los Arenales y en apenas 5 minutos hemos podido extraer un montón de chapas de cerveza, tornillos, clavos, monedas, papel albal. Y hemos pensado de coger con un garbillo, garbillar lo que es un metro cuadrado de la playa, de lo que es la arena, para ver el estado de contaminación que tiene de plástico y demás desechos. Y apenas 5 centímetros de profundidad. Mira, ya se pueden ver ya. Mira. Todos los restos de microplástico. Bueno, y demás cosas. Cordeles, tapones, de todo. Que hay apenas en un metro cuadrado de la playa. Y solo profundizando 5 centímetros. Todo esto es lo que hoy están en voz de alarma por el tema de las especies marinas. Los peces, las tortugas, los pájaros se ven afectados por este microplástico y por los demás desechos, pero sobre todo por esto, porque se alimentan de ello. ¿Podéis imaginar que si en un metro cuadrado sale toda esta cantidad de plástico, colillas y demás desechos, en un metro cuadrado y solo profundizando 5 centímetros, os imagináis en kilómetros de playa las toneladas y toneladas de desperdicios que hay? Esto es, la verdad que es alarmante.